Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que se hayan vestido para la ocasión porque hoy viviremos una fiesta de gala en este Tottenham Hotspur Stadium, un partido que nos va a deleitar y que sacará chispas seguramente. Les saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol. Finlandia enfrentará a Islandia. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Empiece ya. Estas son las figuras del primer equipo que competirá hoy. Hoy, por lo que vemos, parece un 5-3-2, ¿no? Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo, ¿eh? Va a buscar goles, ya verás. ¿Trajiste cambio, Marito? ¿Para qué? Porque quiero un hot dog que viene allá afuera. No te preocupes. Mandamos tarjetita ya. No toma tarjeta, sí, hot dog. De cancha, además. La Nobel selección islandesa pone a estos 11 en la cancha. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Arranca ya el partido en el Tottenham Hotspur Stadium. ¡Nos ponemos las pilas en vivo! Esto puede terminar en gol. O el centro hacia el segundo palo. Y es así como se frena el rival. Se vuelven a juntar. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Maravilloso el centro. Pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno. Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Paulus Rajuri. Entusiasmadísimo va al arco rival. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Balón interceptado, no ha completado la jugada. Finn Bogason. ¡Puede hacerlo! ¡Fenomenal lo de Radetzky, que ha sido una maravilla!
tsunami de oportunidades en el área. Buena posibilidad para una contra ahora. A ver en qué termina esto. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Ahí le llega el apoyo. Gran centro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Paulus Rajuri. ¡Qué gran servicio! ¡Qué dura barrida! Esto merece al menos amarilla. El referí ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado el jugador. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Iba la pelota en vuelo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Para eso el árbitro dice penal. A ver qué pasa en este manchón penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Ahí vemos de nuevo la reiteración. Vaya calma para patearlo. Hay que tener sangre fría para pegarle de esa manera. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Se asoman y la ve clara. Birker Bjarnason. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gol! Penal igual vale. Bueno, y en la repetición vemos que el arquero quiso jugársela. Adivinar, pero se adelantó un poquito. Y el jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo define al otro palo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Paulus Rajuri. Ahí se viene y lo va a tener.
Hay peligro en el pase, ojo. Tapa el arquero y sigue. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Sigue adelante, buena conducción. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Qué buena pelota! ¡Respira su hinchada! ¡Está Radetzky para salvarlo! Paulus Rajuri. Robin Lod. Señoras y señores, termina el ataque. Se les escapó la chimbomba. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Esa pelota ha salido al lateral. Order Magnusson. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Balón que va al segundo palo. Pero el Cancerbero muy seguro, quedándose con la pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Robin Lod. Atentos, que esto puede ser peligroso. Lo tapó en el fondo. Finn Bogason. Johan Berg Gudmundsson. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Y han perdido la pelota. Robin Lod. Qué manera de perder el balón. Finn Bogason. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. ¡Ahí le pega! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Tiro de esquina justo al corazón del área. Gran centro. Ha estado sensacional el arquero. Llueve el córner al centro del área. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahí tiene para centrar. Buena esa, va pasada.
¡Fenomenal lo de Rodés, que ha sido una maravilla! Se viene el tiro de esquina al área. Esa llega a las manos del arquero. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Birker Bjarnason. Gran corte defensivo. Pase elegante, con clase. ¡Qué buen centro! Han logrado despejar el peligro. Despija la pelota y se jugará desde el córner. El córner que llega al área. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo, que esto no se ve todos los días! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. El partido por ahora 2-1. Atento, que desde ahí le puede pegar. La tiene pegadita a la raya. ¡Gol! ¡Ahí está el del empate! Y la verdad que acá vemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos, pero hay que darle mérito al que partía también, ¿no? Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Ha conseguido muy bien ese balón. Bueno, mira cómo regala la pelotita. Gran presión en el ataque, ojo. Ojo con esto. Llega muy bien a reventarla. Johan Bergudmundsson. Atento, que se viene. Respira, su hinchada, está Radeske para salvarlo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Y se va la pelota para saque de arco.
Marito, ¿qué tal si vemos de nuevo el gol que ha empatado todo? La posición, cualquiera lo hubiera querido de sus compañeros, ¿eh? Porque estaba en una posición privilegiada. Solamente tuvo que rematar y esa pelota entró por la derecha del arquero. Pablo Serajuri. Finn Bogason. Ahí va avanzando con la pelota. Se vuelven a juntar. Se nota el trabajo detrás de este equipo, la calidad de estos jugadores. Este toque y toque, la verdad que es maravilloso. Falso. ¡Se mira! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. Señores, hay que ver de vuelta qué bien que le pega este jugador sobre pique para convertir un golazo. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Robin Lod. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Y hubiera sido un golazo si lo concretaban. Hörður Magnússon. Birkir Bjarnason. Paulson. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Viene el arquero Lisa. Y ahora es pelota de ellos. Se va a animar. Maravilla. Esto es penal, pero clarísima la mano. Para estirar la diferencia. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! ¡Qué bien engaña el arquero, eh! Este se tira para un lado, la pelota que entra por el otro y a festejar. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Le ha quedado fácil ese balón. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Paulson. Finn Bogason. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Muy bueno el robo de la pelota. Dibuje la jefe. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Andaba de pícaro, sorprendiendo al arquero de lejos, por poco de sale, ¿eh? Estuvo cerca, habría sido un golazo. Robin Lod. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ha cortado una jugada peligrosa.
Birkir Bjarnason. Finn Bogason. Finn Bogason. Finn Bogason. Sube la pelota en una maca y la mece de un lado a otro en el orden, tratando que el rival se desordene. Desde ahí la quiere meter. ¡Mira la volea! ¡Mira eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo, que esto no se ve todos los días! Por favor, señor director, ¿podría pasar otra vez este centro que terminó en gol? Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Continúa con el esférico. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Recepción y pase. Buenos fundamentos. Ese buen centro. ¡Respira su hinchada! ¡Está Radetzky para salvarlo! Pablo Serajuri. Pablo Serajuri. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fuera una jugada soñada. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. ¡Fin bombazo! No entiendo cómo se ha perdido eso. No siempre se le dan chances como esa. Veamos una nueva reiteración, Marito, lo complicado que es el trabajo para estas señoras que se visten de negro. La verdad que es bastante complicado tener que decidir en décima de segundo algo que a lo mejor puede ser o no puede ser. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Grande este arquero! Le han mandado un fuerte bombazo y lo contiene. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Paulson. Johan Berg Gudmundsson. Y por ahora sigue con la pelota. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Robin Lod. Para quedarse con el balón. Ingason. Finn Bogason. Qué manera de regalar la pelota. Robin Lod. Ocasión del empate.
ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Mantiene la pelota y se acerca. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Birkir Bjarnason. Johan Berg Gudmundsson. Necesita cruzar la pelota. Johan Berg Gudmundsson. Pedazo de centro que mandó. Alejando la pelota. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Nos vamos a pedir un cafecito ahora mismo que termina la primera parte. Seguro que están agotados, ¿no? Si es que esto ha sido un vendaval de goles. 4-3 el parcial. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Muy buen pase entre líneas, gran visión. ¡No te lo puedo creer! ¡Es fuera de juego! El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Paulson. Ahí llegó justo a tiempo. Paulus Rajuri. Robin Lod. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Se viene el gol! ¡Ahí cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Johan Berg Gudmundsson. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ahí se viene y la va a tener. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Y entró. Este estadio está que tiembla. No lo puedo creer, este equipo se acaba de poner en ventaja. Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se arma el problema. Señores, hay que ver de vuelta qué bien que le pega este jugador sobre pique para convertir un golazo. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Que toque atrás, que esa no falla. Controla la pelota y sigue. Centro bueno, lo puede definir.
Parece que la pelota quema, la han regalado. Paulus Rajuri. Balón que va al segundo palo. Y el portero actúa con determinación. Finn Bogason. A ver si decide mandarla al área. Otra pelota que saca desde el fondo. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Ahí tiene para centrar. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Para quedarse con el balón. Rechaza el balón. Absurda pérdida de pelota. Birker Bjarnason. Paulson. Ahí se viene, lo va a tener. Hasta parece fácil con un arquero así. Tiene que tener cuidado de no perder la pelota. Preciso el balón atrás. Finn Bogason. Puede ser. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Lo han conseguido empatar el partido. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Ahí se va a venir el centro. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Es duro que pelean por el balón. No puede mantener la pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Johan Bergudmundsson. Sale el centro pasado. Lateral. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral.
es bueno el balón atrás. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Llueve el córner al centro del área. Puedo cortar la jugada. ¡Va y le pega! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Esto era imposible de pensarlo un par de minutos atrás, que perdían por goleada y ahora... Miren el resultado nada más, increíble. Piedad ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Birker Bjarnason. Finn Bogason. Buena forma de cuidar el balón. Finn Bogason. Respira su hinchada Starradesque para salvarlo. Se viene el tiro de esquina al área. Cortó bien esa jugada. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. El córner que llega al área. Bien bloqueado eso. Gran pelota atrás. Una tarde inspirada de fútbol. Golazos para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el museo de casa. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Bueno, ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer nada. Ha caído una catarata de goles en este partido. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ahí va la pelota al área. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Echemos un nuevo vistazo al gol. Nada que hacer para el arquero. Iba muy fuerte ese pelotazo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Una tajada tranquila para el arquero.
¡Hay mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Sigue adelante, buena conducción. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Cuida bien, la pelota no se detiene. Johan Bergudmundsson. ¿Se acercarán al rival? ¡Lo metió! ¡Uno, dos, tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. ¿Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito? El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Qué balón metieron y la va a tener! Robin Lod. Gran corte defensivo. Y se abrió para cruzarla. Ha cortado una jugada peligrosa. Paulus Rajuri. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Ha barrido muy bien, sin falta, elegante. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Y han perdido la pelota ahora. Ahí están buscando el contraataque. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Señor director, ¿es tan amable de ponerme, por favor, la reiteración del gol? Atentos que esto puede ser peligroso. Oportunidad para centrar. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Johan Bergudmundsson.
Bien ahí en la recuperación. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Excelente pase filtrado. Tal vez puede ser bueno esto. Cierra bien el centro. Lateral. No hay nada más que hacer. Se va a tener que retirar, un cambio inesperado. Ojalá que no sea nada la lesión, aunque parece que el jugador está bastante dolorido. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Oportuna intervención levantando el balón. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Tiro libre al área. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Birker Bjarnason. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Cerca del córner van a jugar el fútbol con las manos. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Le ha quedado fácil ese balón. Sin problemas para llegar a esa pelota. Robin Lod. Gran tapado del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Fue un disparo largo, pero fue mejor la tajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Córner al corazón del área. Viene ahí el arquero, pero sigue. Paulus Rajuri. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Robin Lod. Esto puede terminar en gol. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Horrible el pase, hay que estar más atento.
Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Paulson. Se puede generar la jugada que empate el partido. Johan Bergudmundsson. ¡Ojo que cae gol! ¡Ahí está! ¡Llegó el empate! ¿Y en qué momento? A ver, señor director, por favor, muéstreme otra vez el centro, que fue muy bonito. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Anticipo. Va a reponer la pelota desde el costado. Y saca la pelota hasta el otro costado. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si lo meten ahora no habrá tiempo para la reacción. ¡Gran pelota atrás! ¡Tremendo el bloqueo! Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Tiene oportunidad de cruzarla. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Ha fallado por muy poquito, Mario. Tan cerquita pasó esa pelota que me parece que hay un par de infartos en la tribuna. ¿Y el arquero qué hace? Le regala la pelota al rival. Buena forma de tapar lo primero que parecía un error. Era un error, Fernando. Lo que pasa es que lo supo subsanar a tiempo y no pasó nada. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Trostason. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Ahí va la pelota y pinta bien. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Se abre camino sin problemas. El árbitro que detiene el juego hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento?
Ahí va el centro, corto. A ver si decide mandarla al área. Miren la pelota que está sacando nomás. Si entraba esto, estaba perdido con lo poco que queda en el reloj. El córner que llega al área. ¡Cabezazo y a la madera! Esta jugada tenía que haber terminado en gol, pero se interpuso el palo y ahora saca el arquero. Se vienen con todo atacando para romper el empate. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tsunami de oportunidades en el área. Y hasta acá llega la acción. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Johan Berg Gudmundsson. Paulsson. Le está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Desde la banda puedes entrar. Y el balón que vuelve. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Controla la pelota y sigue. Así llegamos al final del partido. Con este silbato, el cuadro local se tiene que conformar con la igualdad. La verdad que esto cae como un baldazo de agua fría, ¿eh?, para el club y para los aficionados. Tan poquito faltaba, se confiaron y les salió mal la jugada. A ver qué pasa en este manchón penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal.